Aralar apuesta por detener el actual crecimiento urbano de Gasteiz, una expansión basada, según la formación, en el ladrillo y en la explotación de más suelo del necesario. Por eso el candidato a la alcaldía, Andrés Landa, dice no a la redensificación de Salburua y Zabalgana, un proyecto que a juicio de Landa se debe más a intereses partidistas que a las necesidades reales de los ciudadanos. Somos en definitiva el fin del pelotazo y de la especulación en Gasteiz. Desde Aralar prometemos una cosa, parar la redensificación. Las razones son varias. Por un lado, la redensificación es producto de una necesidad social, más bien todo lo contrario. La redensificación es producto de la falta de liquidez en el ayuntamiento. La AZCOZ quiere ladrillo para que le pague sus proyectos, proyectos como el bike, que solo se pueden asumir si el ladrillo paga la factura. Aralar apuesta por una ciudad que respete los barrios y que ofrezca a los ciudadanos los equipamientos y servicios suficientes para asegurar una buena calidad de vida. Aralar apuesta por una ciudad polinuclear y descentralizada, en la que se respete la identidad de cada barrio. Para conseguir este objetivo proponemos, por un lado, es necesario que exista una política similar para todos los barrios en lo que a rejuvenecimiento se refiere. No es aceptable que se deje envejecer a los barrios para rejuvenecer otros construyendo. En cuanto a Araba, el candidato a Juntas Generales, Iñaki Aldecoa, propone un crecimiento urbano más equilibrado, en el que no solo crezca Gasteiz, sino también el resto de localidades importantes del territorio. Es necesario parar, detener que este fenómeno que está convirtiendo a Gasteiz en un agujero negro que se come todo el territorio, parar este proceso, desarrollar urbanísticamente y con una buena visión de ordenación del territorio las cabezas de cuadrilla, cabezas de cuadrilla o de comarca, Agurain, Laudio, Amurrio, Valdegovía, Oyón, etc. Aralar propone la creación de una oficina de la vivienda para facilitar la intermediación y el acceso de los ciudadanos a una casa digna.